Hola a todos y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hablar de los tipos de datos en PHP. Mi nombre es Luis Javier Marquina, eh, me dedico a la enseñanza desde hace más de 15 años, soy profesor en ciclos formativos y bachillerato, e imparto asignaturas de programación, de seguridad, eh, de ofimática, de diseño gráfico. En este caso, como os he comentado, vamos a hablar de los tipos de datos en, en PHP. Eh, los podemos clasificar en dos tipos los escalares y los compuestos dentro de los escalares tendríamos el tipo de dato integer float string y boolean y dentro de los compuestos el tipo de dato array y el tipo de dato object no están todos los datos tipos de datos que acepta PHP pero sí los más utilizados y los principales vamos a ver primero aquellos de datos de tipo escalar el primero de ellos es el tipo de datos integer que se correspondería con el número entero al utilizarlo en nuestra vida real, este es un tipo de dato que se entiende muy bien y sería un número. Eh, sí que es cierto que PHP admite diferentes formatos: Pues el formato decimal, del 0 al 9, pues el formato octal, del 0 al 8, hexadecimal. Recordar, 16 valores y a partir del 10 serían letras: la 10 sería, el número 10 sería la A, el 11 la B, el 12 la C, así hasta el 15 que sería la F. Y el número binario que es un formato que utilizan internamente los ordenadores y que también es aceptado por PHP. El siguiente tipo de dato escalar que soporta PHP es el tipo de dato float, que se correspondería con un número real. Eh, los números reales, recordaros, que engloban tanto los enteros como los racionales e irracionales. Por simplificar esto un poco, eh, para nosotros los datos de tipo float van a ser aquellos que tengan, un, que tengan decimales. Y para los que vais a empezar a programar en PHP hay que tener cuidado ya que eh, los datos decimales en PHP y en muchos lenguajes de programación no se ponen con una coma sino con un punto. Y suele ser un error muy común porque estamos acostumbrados a nuestra vida diaria poner la coma para decimales, pero en programación y sobre todo en PHP eh, no se pone coma sino punto el siguiente tipo de datos escalar sería el tipo de datos string eh, lo que conocemos por un texto una, un conjunto de caracteres y para que php lo interprete de esta manera estos datos deben ir entre comillas pueden ir entre comillas dobles o entre comillas simples aquí depende de gustos antes se decía que la comilla doble era más rápida pero bueno eh, hoy día se usa indistintamente y es más manía del programador el de utilizar eh, la comilla doble o la comilla simple por último, como tipo de dato escalar, vamos a ver el tipo de dato boolean, que este puede ser un poco más extraño, y es aquel que solo puede tener dos posibles valores, que son true o false. 0, 1, si no, sería un poco eh, relacionado con eso, ¿no? Solo pueden valer true o false. En el siguiente bloque vamos a hablar de los tipos de datos compuestos. El primer tipo de dato compuesto sería el tipo de dato array. Eh, como sinónimo de array, podemos tener la palabra vector, matriz, incluso tabla. Y al final lo que es un array es eh, un conjunto de valores que se almacenan de forma conjunta en una especie de vector, matriz o tabla. Vemos aquí un, un ejemplo. Esto sería un array con 10 posiciones en el que podría almacenar información en cada una de las posiciones. Destacar que eh, los arrays empiezan con la posición 0. Suele ser otro error muy común, ya que tendemos a la primera posición darle el valor 1, pero no empiezan en 0, ¿vale? Eh, para poder acceder a estos valores que guardamos en estos vectores, eh, tenemos que indicarle la posición del dato al que quiero acceder. En este caso, en este array de 10 posiciones, si quisiera acceder al valor 60, debería acceder a la posición número 5. Esto sería un array típico. El último tipo de datos compuestos que vamos a ver sería el tipo de datos object. Eh, PHP acepta el paradigma de programación de orientación a objetos, por lo tanto se pueden instanciar clases. Esto es un poco abstracto, entonces un objeto sería algo del mundo real que yo quiero representar en mi código. Eh, definido un poco más teórico, sería un ente, algo, que tiene unas propiedades y unos métodos. En este caso podemos ver aquí un ejemplito en el que la clase sería el molde con el que yo genero nuevos objetos. Y hemos visto que la clase sería un cortador de galletas. Entonces, con este cortador yo puedo eh, instanciar o generar diferentes objetos con diferentes propiedades. Este tendría la propiedad de color naranja, este tendría la propiedad de color azul oscuro y cada uno sus diferentes propiedades. Por centrarlo un poco más, he puesto aquí otro ejemplo en el que la clase sería la clase perro con una serie de propiedades o atributos, que sería la raza, el tamaño, los años, el color y una serie de métodos. O funciones que serían comer, dormir, sentar, correr. A partir de esta clase, de este molde, yo podría definir eh, objetos de tipo perro. Por ejemplo, uno que fuera mastín, grande, de 5 años y negro. Otro que fuera maltés, pequeño, de 2 años y blanco. Cada objeto tendría sus eh, propiedades propias, pero tendría en común cada una de las funciones. Todos tendrían las mismas funciones. Hasta aquí este vídeo sobre PHP. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre PHP, haz clic en el botón y accede a nuestro curso en Open Webinars.